Ilustres Personas de Villaviciosa pone el foco este mes en Javier de Pecos, que lleva 41 años en la música y que está preparando un nuevo disco que saldrá a la luz en 2019. El disco y todo lo que va alrededor de lo que es el trabajo se llama como La Luz del Día. Sí, me parece un título precioso y bueno, como muy refrescante, ¿no? Indudablemente va a sonar a Pecos 100%, porque bueno, si algo hay característico de Pecos en sonido es mi voz, ¿no? Que afortunadamente están muy acostumbrados a oír, y bueno, unos arreglos que he vuelto. Son menos rockeros en esta ocasión, y están como está hecho como con muchas más cuerdas, más guitarras, pero guitarras más acústicas, más, no me gusta decir la palabra melódica, pero bueno, es mucho más melódico todo, ¿no? Habla de amor, habla de desamor, habla de encuentros, habla de nostalgias también, y habla de futuros, ¿no? y de cosas que en un momento dado pues me gustaría seguir alcanzando, ¿no? Bueno, afortunadamente hice una profesión de lo que antes de ser mi profesión era un hobby, ¿no? Y lo más bonito es cuando me subo a un escenario y cuando estoy de tú a tú con la gente, con el público, ¿no? Y todavía hoy en día, después de 41 años en esta profesión, pues alucino muchísimo cuando veo un teatro lleno o veo que alguien ha pagado una entrada para verme cantar. Bueno, lo más ingrato pues es como en el cine, ¿no? Las esperas, las luchas que bueno, pues aunque estés ahí arriba, a veces tienes que seguir luchándolo. Hay mucha gente que es muy, muy ingrata, que encima no pertenece, ¿no? a esta profesión, y realmente le da lo mismo tener a un artista que vender unos jamones, ¿no? Entonces, ese tipo de gente yo sí la echaría de esta profesión, ¿no? Bueno, me siguen parando. Es muy bonito el que después de toda una trayectoria tan larga, todavía cuando van a verte cantar o cuando te ven por la calle y te paran, pues lo hacen con un cariño inmenso, ¿no? No sé, yo me siento un tipo afortunado, me siento un tipo, bueno, pues que todo eso es un poco la recompensa que obtengo pues por todos estos años, y por, yo creo que no hacerlo mal, ¿no? Pecos fue un fenómeno musical en los 80, vendieron más de 5 millones de discos y lograron 17 de platino. Su último trabajo es de 2005. Pecos, yo creo que sí volverán a juntarse, y bueno, aunque volvamos para decir adiós, ¿no? Y hacer una última gira o algunos determinados conciertos donde podamos dar las gracias por todos estos años. Es cierto que no pedimos permiso cuando nos metimos en este mundillo, pero yo creo que sí es lógico, y creo que además
la gente lo espera, el que podamos dar las gracias y podamos decir, bueno, pues hasta aquí ha durado Pecos y nos vamos para, bueno, pues para seguir creando de otra manera y seguir viviendo de esta profesión, ¿no?, tan bonita. Ese regreso de Pecos tiene que llegar y llegar a lo grande. O sea, no podemos conformarnos con medias tintas, ¿no? La gente si espera, y creo que sí, que espera cosas de Pecos, es pues que haya un escenario maravilloso, que haya unos recintos donde quepa mucha gente y donde haya dentro de ese escenario unos audiovisuales geniales y donde podamos desarrollar las canciones de Pecos y bueno, pues hacerlo lo mejor posible. Lo único y el único secreto que hay, iba a decir para esta profesión, pero bueno, es para todas las profesiones, es ser serios, trabajar, que no te envuelva una mentira, que no te desborde lo irreal, porque lo real es cuando tú te subes a un escenario, haya dos personas, haya un millón de personas viéndote, dar lo mismo y sobre todo eso, ¿no? El luchar, que esto, luchar y trabajar mucho, ¿no? Que esto no, nadie te va a regalar nada, ni nadie regala nada, ¿no? Este año se han cumplido 40 del primer disco de Pecos. Sin duda, Javier algo entiende de esto. Pero, ¿qué más aficiones tiene este cantante que nació en Vallecas, que fue barnizador y cerrajero antes de dedicarse a la música? ¿Cómo le gustaría acabar su carrera? Bueno, me gustaría escribir. Estoy intentando, bueno, ya llevo unos cuantos folios, digámoslo así, sobre una novela que quiero escribir. Y bueno, no quiero aventurarlo, pues porque no sé si al final me cansaré o no la podré terminar, ¿no? Porque no tenga esa capacidad de poderla escribir, ¿no? Soy bastante crítico, además, con todas las cosas que hago. Bueno, por ejemplo, Pedro, mi hermano, escribe muy bien y evidentemente me ha influenciado, ¿no? Porque todo quede en casa. Yo antes, cuando tenía 20 y tantos años, decía que yo me quería morir en un escenario. Todavía hoy en día lo llevo a pensar. Pero también pienso que una retirada a tiempo no estaría mal, ¿no? Bueno, yo creo que me quedan unos cuantos años más en todo esto, pero no quiero tampoco verme deteriorado en un escenario o ser una marioneta de mí mismo, ¿no? Entonces espero tener la capacidad o quien esté a mi alrededor que me quiera que me diga, tío, ahora es cuando lo tienes que dejar, has tenido una carrera estupenda y bueno, pues ya es hora de que lo dejes, ¿no? Espero tener esa capacidad de poder dejarlo a tiempo y dejar ese buen sabor de boca, ¿no?, a la gente. Así pues, los amantes del aroma a Pecos tienen un aperitivo el próximo disco con Javier de Pecos y quién sabe si muy pronto disfrutarán del regreso de este histórico dúo. No